Poker Sports Radio, más que un deporte. Poker Sports Radio llega por cortesía de Casino Santa Fe, Casino Melincué. Y comenzamos un nuevo Poker Sports Radio 2011 y con un invitado nuevo, Tanito. Así es, un invitado que ya lo hemos tenido como invitado y lo hemos tenido también acá acompañándonos como en la mesa. Conductor Pablito Chacra, buenas ¿qué tal? Noches. Buenas tardes, Gregorio. Para mí es noche, ¿para usted es la tarde? Para mí es la más o menos. Tarde-noche se podría decir. Y es jugador de póker. Para una persona que se levanta a 2, 3 de la tarde, 9 de la noche, está ahí, no sabemos muy bien todavía. ¿Anoche estuvo jugando en el barco o en Puerto Madero? Estuvimos jugando en Puerto Madero, quisimos y la maldita suerte, ese porcentaje chiquitito del que hablamos todos los jugadores de póker, que a veces es tan importante, se encargó de hacer la mía, igual después lo vamos a hablar seguramente, sí. La parada más comentada del primer día. Bueno, imagínate lo horrible que fue. Me lo deja después. Obviamente se estuvo jugando en el día de ayer el torneo Summer Cup del torneo de Puerto Madero. Y contame las novedades, vendeme el programa, Tenito. Bueno, como todos sabemos, estamos en Facebook, pueden entrar en www.facebook.com/pokersportradio, ahí van a tener las novedades, vamos a estar subiendo, como lo venimos haciendo desde el año pasado, todos los programas, este es el primer programa del año. Después también estrenamos algo muy interesante que es en YouTube, porque ya que hay algunas personas que no nos pueden seguir, estamos también subiendo la programación en YouTube, creamos un canal, pueden entrar en www.youtube.com/pokersport tv. Claro, para la gente que tiene DirecTV, nosotros no estamos en DirecTV todavía, estamos en Cablevisión, en el paquete deportivo, y bueno, quieren ver el programa, quieren ver los programas. Así es. Y Poker Sport Radio, uno de los más vistos. Estamos subiendo Poker Sport Radio y también, bueno, nuestro noticiero, Poker Sport News, donde tenés todas las novedades de póker, tanto online, internacional y también nacionales. Con lo que respecta al programa del día de la fecha, quiero decir que tenemos un programa de campeones. Ok. Sí, se ha jugado, como bien dijiste, el Madero Summer Cup, que el señor estuvo también como jugador. Tenemos un y que va a inaugurar la sección Contame tu Batman. Llorame en cámara se llama esto. Llorame en cámara. Después ¿sí? también lo estoy vaciando porque en un ratito te lo lleno. Muy bien, lleno muy bien. De lágrimas. Después, por otra parte, bueno, varios casinos de las provincias que tiene nuestro país están haciendo también este torneo Summer Cup. El City Center de Rosario también ha hecho este torneo. También tenemos un nuevo campeón, que es el señor Ezequiel Fortunato, que también tenemos una sorpresita para el día de la fecha. Campeón en Rosario. Así es. Y si hay algo que van a sobrar este verano son campeones. Porque entre lo que es Madero Poker Tour y el tema de City Center, uh-huh, viene muy cargada la agenda los primeros tres meses. Sí, no, pero aparte tenés Corrientes, tenés Santa Fe, nosotros tenés todo. Nosotros encantados, pero prácticamente va a haber torneos todos los fines de semana de pozos importantes, como el de Madero Poker, que fue un pozo importante que se hizo, y van a alternar algunas otras plazas. ¿Cuánto fue el pozo de Madero? Total no tengo presente, sé que acá el señor que tenemos hoy como invitado, Franco Gasparini, se acreditó 122.700 pesos. Buen dinero. Estaríamos hablando que si es un 30% del pozo total recaudado. Bien, me hablo estamos de Franco, hablando de casi 400.000 pesos. Bastante dinero. Bueno, me hablaron de Franco Gasparini y acá lo tenemos invitado. Franco, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Franco, un nuevo campeón del Madero Summer Cup. Sí, por suerte. ¿Cómo te sentís? Ah, muy contento, muy feliz. Así que, bueno, la verdad que un torneo muy lindo, todo muy bien. La organización, todo muy... ¿Primer torneo que ganás? Que salgo primero, sí, primer torneo. ¿Y dónde estuviste en mesas finales? Y estuve, bueno, en torneos importantes, el LAPTS con Chance, en Rosario. ¿Qué puesto tuviste? Cuarto. Cuarto lugar. El aniversario de Santa Fe, tercero. Tercero. Bueno, quiere decir, como nos ha pasado con algunos campeones que estuvimos en el piso, ya ibas dando muestras de que en algún momento podías poner el primer puesto. Tercero, cuarto, quinto. En algún momento se tenía que dar. Yo esperaba eso, no sabía cuándo, pero en un momento... Yo sigo esperando. Bueno, él y Leandro Somme son personas con mucha esperanza. Después de 7 segundos puestos. El Pablo Cebochita Chacra ya. Bueno, pero ya va a meter el... Ya va a llegar. No, igual, tranquilo. Bueno, quiere decir que esto es consecuencia de jugar bien. Sí, yo creo que sí. A la larga los resultados llegan. A la larga los resultados llegan, obviamente. Sí, ¿ganaste sí como primer premio? 122.000 pesos. Bastante dinero. Sí. Para ir creciendo el bankroll y poder jugar
más torneos de Bahía más grandes. Y jugaste la mano y jugaste el Heads Up final con un amigo de la casa como Walter, que le mandamos un saludo al pobre Walter. Un ídolo, un abrazo. Qué abrazo. Colorcito le voló Walter. Hermoso. Estaba relamiendo. Al flop. ¿Cómo ligó? ¿Cómo liga, Walter? ¿Cómo liga? Él estaba diciendo que ni bien se armó la mesa final, Walter venía de muy buena liga. Sí. Y se le activó la contraliga esa de 2 milímetros más justo y bueno, al final. Nos pasa a todos. Nos pasa. Porque la mano decisiva, Walter mete un trío, lo juega agachado y el señor le mete una escalera al buco en quinta. O esa fue una de las manos decisivas. Walter, por ambicioso y quedó exacto, toda la caja. Quería toda, la quería, ¿Vos le fuiste mandando y él te iba pagando o chequeaste y él chequeaba? No, yo chequeé y él chequeó en el flop. En el flop. El bueno, hasta ahí ponele, va bien. No había proyecto color, no había nada. Imagino. No había nada. Listo. Había dama 9. Dama 9. Fenómeno. Tengo rey 10. Rey 10. Fenómeno. En el turn, yo hago una apuesta de mitad de pozo. ¿Qué viene en el turn? Pero es importante esto. Una blanca. Una blanca. Carta blanca. Carta blanca. Le decimos a la gente que está comenzando en este juego, carta blanca es una carta neutral. Una carta no que cambia no, absolutamente no nada. Cambia absolutamente nada. Ahí vos haces una apuesta. Hago una apuesta, la mitad del pozo. Y él te paga para no dar ningún dato. Exactamente. Yo igualmente casi seguro, un 90% le hacía que tenía el trío de damas. Una vez que le aceptó tu apuesta en cuarta. Exactamente. Y vos que esperabas meter la escalera al buco. Él era lo único que esperaba. Sino... Ah, o sea que le pagaste sabiendo que tenía trío de damas. No, él sale apostando. Él sale a apostar. A ver si era un pozo muerto o no. Cuando Walter aceptó la apuesta, había altas chances de que Walter tenga. Ahí sentís que tenía. Yo siempre hablaba primero. Para mí no está mal jugado por Walter, ¿eh? Porque en un head up. No. Porque el trío es lo más parecido a un póker. Algunos te van a decir, caso Luciano Eisenstadt, que te va a decir: yo quiero la caja, así que pago. Y otros te dicen el Race Van Cuarta. Exacto. Bueno, pero estos son escuelas. Son claro, pasa de... que Walter seguramente al tener posición y encontrarse con el check inicial de él, no lo ponía en mucho juego. Porque además, si Walter te pone en algo de juego, él va a querer hacer crecer claro, el pozo. 3-1 en ficha. Correcto. Él estaba esperando que yo despejara algo. Exactamente. Bueno, vos sabés que hay un estudio matemático ahora que estamos hablando del Race en Cuarta, que dicen, o se tiene la teoría, o hay muchas teorías sobre el Hold'em, que la quinta carta es la que define muchas cosas en el Hold'em. Y por eso se apoya tanto el Race en Cuarta como jugada estratégica, porque es un juego que se define mucho en quinta. En las últimas sesiones de, por ejemplo, los grandes high stakers del mundo, como Dur, Jungleman y un par más, que se vienen matando por cajas siderales de 300, 500 mil dólares en internet y son especialistas en heads up. Se estaba comentando que el 80% de las apuestas que se hacen en las calles se hacen siempre en el river, incluso en cosas tan inofensivas como check, flop y turn. Correcto. Y en quinta se define todo. Sí, o sea que se empiezan a hacer representar de cosas que no son muy factibles que tenga, y el otro vuelve a re-racear, induciendo que el otro está queriendo representar algo. Lo de Walter, para mi gusto, dentro de la cabeza de él activó que el señor no tenía juego y quiso robar de frente el flop, el turn, ¿entendés? Y al no asignarle juego, dijo: la única chance que tengo de seguir extrayendo fichas a este pozo es que él conecte algo que no sea mayor que lo mío, que era muy preocupable, como una escalera al buco, para seguir haciendo exponencial el pozo y que sacar apuestas más altas en 9 que tenía Walter, porque él ya tiene el trío de 9 en el no, no, flop. Él tiene dama. Él ya tiene un trío de damas. Trío de damas, sí. ¿Por qué me dijiste? Claro, no, porque vos me dijiste dama 9-9. Voló dama 9. Ahora sí, te entendí. Dama 9-9, digo, no tiene un full. Por eso Walter tenía el trío de 9. La dama con un kicker excelente. Excelente. El 2. Bueno, este es otro de los peligros. Este es otro de los peligros del kicker bajo cuando te están pagando. Si bien uno tiene el trío, que realmente no tenés el trío. O sea, digamos, tenés el trío, si es real, porque si no sería el set, si vos tenés la mano. Sí, sí. Pero es lo peligroso del kicker bajo, porque si alguno lo conectó, hay que jugarlo con cierto cuidado también. Sí, sí. Por eso él tiene que tirar un race en cuarta para primero saber cómo vas a responder vos. Exacto. Y yo, si estuviera digamos, no me gustó esto de pago en cuarta. Si yo estuviera en su lugar, hubiese hecho un race. Bueno, pero son formas sí, de jugar. Sí. Walter, bueno, en ese caso él podía correr riesgo porque tenía 3-1 en fin. Y si lo hubiera ganado, hubiéramos dicho que era, lo hubiera dicho todo el mundo, es un gran campeón. Totalmente. Pero bueno, Walter no tuvo suerte, aparte es hincha Huracán. No, está muy complicado el hombre, pero es un gran tipo. Esto te lo dice un hincha San Lorenzo. Está muy complicado, pero es un gran tipo, Walter. Cuando le conviene, simpatizante de River. Cuando le conviene. Cuando se juega el superclásico y de casualidad lo ganan, ahí sí me llama. Ahora, pero tiene un problema. Puede ser Huracán. Ahora tiene ese hincha de ninguno.
uno, porque los dos están espantosos, tanto Río como Huracán. Van a estar en la pelea. Yo creo que mejor hablar hay mejor hablar de póker que de fútbol. Sí, mejor hablemos de póker. Bueno, Tanito, ¿qué más tenemos para este bloque? Bueno, para todos aquellos que sean principiantes y también los no principiantes, ha llegado a la Argentina, en nuestro idioma, obviamente, en el castellano, se tradujo uno de los mejores libros de póker, uno de los bestsellers, que se llama Poker Texas Hold'em. De Daniel Negreanu. Exactamente, que es El Poder de la Estrategia. Bueno, ya lo tenemos en nuestro país, está traducido al español, y al ser un libro tan interesante sobre el póker, no solo se ha traducido al español, sino que se ha traducido en todos los idiomas. Correcto. Así que todos los países pueden disfrutar de esta joyita que tiene el póker, ya que es muy difícil conseguir. Altamente recomendable el libro. ¿Lo leíste? Sí, lo estoy leyendo. Ah, bien. Por tres cuartos partes del libro. Es que tiene el primer puesto, por eso lo está leyendo. Mete segundo. Estamos viendo si de tanto leer metemos algún milagro. Pero también los resultados. Bueno, el Daniel Negreanu es toda una autoridad, que no ha perdido autoridad con el tiempo. Es un jugador que no ha perdido autoridad, uno de los, digamos, próceres del póker, hablando de la década del 90 para adelante. Uh-huh. Y un jugador que, bueno, tiene la autoridad, ya en su momento ha hecho de coach de muchos jugadores. En este libro, principalmente, es donde él refunda la teoría y explica lo que es el small ball. Sí, y otras cosas bastante importantes y otros movimientos que prácticamente lo funda a nivel título. Es que lo que pasa es que el small ball es realmente los buenos jugadores saben hacerlo. Exactamente, hay que tener mucho cuidado para hacerlo. Mucho control y mucho manejo. Mucho poder de lectura. Mucho poder. Porque hace unos años, no sé hoy. Exactamente. Pero para muchos hoy. Hasta hace 2 años, Negreanu lo considero el mejor jugador de vivo en cuanto a tells, a descubrir tells de los jugadores. Exactamente. Y por eso lo asocio con que esto hay que saber. Junto a Mike Caro, que es el loco del póker. El gran autor de los tells. Y lo que estaba diciendo con respecto al libro es que uno trata siempre de incorporar toda esta literatura, pero lo importante es que vos lees el libro de Negreanu y hay cosas que sí te van a servir y cosas que no, y uno tiene que ir armando una compleja estructura de acuerdo a qué consejo te sirve de cada autor. Correcto. Aparte es muy difícil conseguir bibliografía sobre póker buena. En castellano, está abriendo el castellano panorama. Muy poquito, el libro. Exacto. De Juan Zubiri, claro. Que es bestseller en Latinoamérica. Después está el libro de Fernando Gordó. Es el libro de Fernando Gordó, sacó ahora. Negreanu, igual el de Gordó es bastante, tanto Zubiri como Gordó son libros de literatura técnica para principiantes, bueno, para que básicos, se está iniciando, que está perfecto porque se está abriendo todo un campo, todo un escenario grandísimo. Y un poco Argentina. Más avanzado, bueno, está la de Harrington, que ahora está en castellano. Están los de Harrington, que empiezan están avanzados, después se van poniendo complejos, pero se puede conseguir a través de PokerStar, se puede conseguir a través del Salón, se puede conseguir 2-3 libros nuevos. Bien. Que estamos hablando del mano a mano que escribió John Kuhlman con 2 autores más. Yo la segunda parte de ese libro la tuve que pedir por Amazon también. ¿Son en castellano? No, son en castellano. Bueno, Heads Up debería ser uno de los libros más leídos, porque los jugadores, y esto nosotros lo hemos vivido cuando hemos producido para Full Tilt Poker el Latinoamérica Heads Up Series, que hicimos en Iguazú, hicimos en Neuquén, los jugadores descubren que el Heads Up no es para cualquiera. No, los grandes jugadores de Full Ring, cuando van a Heads Up, pasan vergüenza, y hay gente que juega muy bien. ¿Pero por qué también tiene que ver esto? Porque la mayoría de los jugadores, estoy hablando del 99%, va a tener 3 mesas finales al año. Entonces juega muy poco Heads Up. Y lo mismo pasa en internet. Entonces no se te hace una especialidad, excepto que lo juegues siempre el Heads Up como modalidad. Exacto. Y los jugadores que han tenido esa especialización demostraron su valía, como fue Pano en el de Neuquén, y como bueno, fue un gran especialista y ganador de casi $800,000, como fue Diego Arguello, ganando de punta a punta el Heads Up. También el otro representante que hay que nombrar, también de la misma provincia, oriundo de Corrientes, Germán Dunker. Que ahora está en Miami, Germán, ¿no? Lo crucé en Punta del Este hace 6 días. Así que no. Sabía que estaba jugando, que había ido a jugar a Miami al casino. Al Rock Café. Se fue a Punta del Este porque los primeros días del Conrad en Punta del Este. Los primeros 15 se ponen muy interesantes. Okay, se llena de todo tipo de turistas. Nos van a cortar la cabeza. Bueno, señores, no vamos a la están diciendo la producción que apuremos. Así se acaba este primer bloque de Poker Sports Radio. Vamos. Poker Sports Radio. Más que un deporte.